chicos, aquí está el siguiente capítulo, le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Volví con Kana y Saikawa jugando, Saikawa diablos volví a perder, dije estás perdiendo a propósito, Saikawa claro que no sobándome el abdomen, Kana ya me aburrí de jugar de a 3, Saikawa bueno estamos solos, Lukoa rayo de pis dándole a Saikawa, Saikawa Natsu tengo que ir al baño, dije tranquila ve fui a hablar con Lukoa, Saikawa por qué estaré yendo tanto al baño hoy vio a Ilulu, lo siento chasqueé los dedos la puerta se cerró con seguro, por qué a ver. Ilulu oye ¿cómo te llamas? Saikawa es Saikawa, Ilulu Saikawa la verdad es que sí quería jugar con ustedes pero hace poco fui algo violenta y supuse que estaría mal, Saikawa violenta, Ilulu intenté romper varias cosas, Saikawa ya veo una delincuente, Ilulu no odias a la gente violenta, Saikawa pues yo también soy algo violenta, Ilulu de verdad. Saikawa sí hago rabietas cuando algo me molesta al principio no me agradaba Natsu hasta pensé en acabar con él, pero es tan lindo que preferí convertirme en su novia, tú también eres linda y Lulu quiere ser mi amiga, y Lulu pensó es una cabeza hueca, volvieron comenzamos a jugar cartas jugamos por unas horas, ellas se quedaron durmiendo tuve una charla divertida con Lukoa por unas horas, Kobayashi ya llegamos estabas aquí Lukoa, lo siento nos encontramos con el Mai. Dije no hablen tan alto ellas vieron que Ilulu, Kana y Saikawa estaban durmiendo en mis piernas, Toru sí que se divirtieron, Kobayashi llamaré a los padres de Saikawa al día siguiente, estaba leyendo un manga vía Toru, ella pensó Natsu me está viendo, me mira fijamente siento la pasión en su mirada ay no es como si me estuviera comiendo con la mirada, cielo suspire, un suspiro, dije no es por ti es por tu atuendo, Toru mi atuendo. Dije sí cuando estaba en el gremio hicimos unos trabajos en restaurantes me recordaste a mis compañeras que se vestían así se veían lindas, cuando Kobayashi compró un traje de sirvienta solo a mí me pareció bonito creo que quiero hacerle uno yo mismo, Toru entiendo después de esa conversación me puse a pensar, ¿por qué no hacemos un traje para Natsu y uno de sirvienta que le quede bien a Kobayashi? Es por eso que necesito su sabiduría, Lukoa siempre tan impulsiva cuando se trata de Natsu. Toru les agradezco que vinieran a ti no te invité, Elma me trajo taquilla, Toru taquilla, taquilla habría estado mal excluirla, Fafnir tienes el mal hábito de intentar ocultar tu vergüenza con una fachada de enojo, Toru eso no es cierto, Kobayashi siento las molestias chicos mi cariño está en su trabajo vendrá luego y Toru ya los reunió aquí, George no seas tan fría Kobayashi, somos camaradas quien se negaría a dar un poco de tiempo por una compañera, Kobayashi George. Toru bien bien vamos a empezar ¿por qué no dibujan sus ideas, ellos bien luego de unos minutos, Elma yo, Toru que veloz Elma, Elma como Kobayashi es estoica y trabaja con eficiencia en la compañía se me ocurrió esto, Toru está claro que te volviste adicta a los Daifuku, Elma está mal son fáciles de comer y son muy nutritivos, Toru mejor vete a jugar con los niños en el cuarto de al lado, Taquilla ahora me toca a mí, Kobayashi no estaría demasiado lindo no creo que algo como esto me quede bien. Taquilla es que no lo dibujé contigo en mente, Kobayashi pues debías Fafnir chasqueo los dientes, Lukoa yo también terminé, Kobayashi muestra mucho, Lukoa es lo que llevan las sirvientas de mi localidad, Kobayashi es demasiado étnico, George yo, Kobayashi George, George Kobayashi estirándole su cuaderno, Kobayashi a ver, George un vestido largo con muy pocos adornos y un aire tan simple como refinado supuse que los preferías así, Kobayashi sí así es. George no obstante que es un traje de sirvienta es cierto que ha cambiado a lo largo de la historia y que se ha ido refinando de acuerdo al uso que se le dé sin embargo quien lo lleva puesto es una sirvienta pero no se es sirvienta por vestir como una el traje recibe su nombre porque lo llevan las sirvientas Kobayashi aún asisto a la escuela no puedo llevar mi traje de sirvienta todo el tiempo sin embargo sin importar lo que me ponga y incluso con mi uniforme escolar. Mientras siga siendo una sirvienta mi uniforme escolar puede ser un traje de sirvienta ¿no crees? Así es el traje de sirvienta se lleva puesto en el corazón, Kobayashi el espíritu de servicio estrecharon sus manos, Toru se están desviando del tema, Elma Toru, Toru no hace falta que vuelvas, Elma ya terminamos de jugar y solo has criticado nuestros diseños sin mostrarnos el tuyo, Toru yo escondiendo su cuaderno detrás de ella, Elma que sospechoso muestra. Toru oye para pervertida le quitó el cuaderno, Elma está en blanco no se te ocurrió nada, Toru no es eso estaba pensando en hacer que Kobayashi llevara uno como el mío, Kobayashi tu traje es demasiado lindo para mí, Toru supongo, Kobayashi pero está bien los llamaste a todos, pensando en mí y en mi cariño verdad me lo pondré, Toru Kobayashi le puso un traje igual al suyo, Kobayashi ya está, Taquilla te queda bien, Georgie estás muy linda Kobayashi, Kobayashi claro claro gracias por los halagos, Toru tomémonos una foto así parecemos
sirvientas gemelas, Kobayashi, ¿no sería mejor todos juntos? Dije, ya regrese, Torunatsu, bienvenido, dije, veo que están todos, vía Kobayashi, vaya, te ves muy bien mi reina con ese traje, ella se sonrojo, Elma, tenemos una sorpresa para ti, Natsu, Luko, ahora ellas se lanzaron sobre mí poniéndome un traje de cuero, dije, no me queda tan mal, Toru, que masculino se ve, todos demasiado, dije, chicos, júntense, nos haremos una foto. Kana y yo junto a Natsu, Toru, no es justo, yo llegué antes que ustedes al día siguiente, Kana, ya llegué, dije, bienvenida, Toru, Natsu, tienes un pasatiempo, dije, sería leer mangas y hacer algunos, Toru, es cierto, siempre estás leyendo, cierto, Natsu, sabes tocar música, dije, claro que lo sé, Toru, puedes tocar una, dije, está bien, cree una guitarra, aquí va. Puedes intentar, pero nunca derrotarme. En esto soy el rey, no puedes limitarme. Sangre de quienes intentaron presionarme. Sangre y sudor después de liberarme. Busco cambiar, busco sangrar, la multitud me seguirá. Ir sin parar, sin tropezar, recoge tus piezas y empieza a actuar, sí. Ser el mejor encima del resto, ser el que reina. Todas las damas y el ajedrez solo por una prueba. Ser el veneno, el disparo certero, no existe segundo, ser siempre el primero. El dolor, mi motor que me enciende por dentro, tener un enfoque, lo quiero, lo obtengo. Tener la atención, posesión de su fuego, dejar la impresión, redención hasta el cielo. Tu arma es tu mente, cazador de sueños, es un museo, es la hora de ascender, ya. Puedes intentar, pero nunca derrotarme. En esto soy el rey, no puedes limitarme. Sangre de quienes intentaron traicionarme. Sangre y sudor después de liberarme. Entre las ovejas y luego a devorarles. Viene más de ti, empieza a levantarte. Listo para el show, premio de los prepararte. Listo para ver que debes liberarte. Pensando en algo que al fin pueda calmar tu ser. En vez de prender la llama que enciende a tu piel. Voluntad fuerte y mente sana pueden vencer. Todo un sistema hace el cambio, el mundo a tus pies. Y sin parar, solo avanzar, la vida tomar, no quedar atrás. Ser el mejor, hacer el peor, dejar mi sudor hasta mi muerte, ya. Ambiciones que levantan, reviven tu mente y te hacen vivir una vez más. Rompe la presión ya sin temor más poder cambiar. Solo piensa y empieza a actuar, no llevo ya ni un chiste más. Una vida ve por más ya que te gusta, sueña y llega. No más presión, no más ceder, solo vivir en libertad. Puedes intentar pero nunca derrotarme. En esto soy el rey, no puedes limitarme. Sangre de quienes intentaron traicionarme. Sangre y sudor después de liberarme. Entre las ovejas y luego a devorarles. Vienen hacia ti, empieza a levantarte. Listo para el show, créeme, debes prepararte. Listo para ver que debes liberarte. Kana, me gustó mucho la canción, Toru, tocas muy bien, además esa canción te queda perfecto contigo. Y Lulu, tienes una voz muy linda, Natsu moviendo su cola, Toru, como sabes tocar y cantar también, dije, bueno, lo aprendí en unos meses, Kana, increíble, comiendo una dona, y Lulu, no seas así, Kana, yo también quiero una dona, Kana, no, y Lulu, Natsu, dije, cálmate, sacando otro dona, ten, y Lulu, gracias, comiéndolo, Toru, tú no haces más que holgazanear en este mundo, hay que ganarse el pan, y Lulu, tienes algún pasatiempo, y Lulu, un pasatiempo. A tiempo dormir, Toru, eso es más bien tu estilo de vida. Y Lulu, qué mala, le metí otra dona en la boca. Y Lulu, qué rica, Toru, qué complicados son los pasatiempos. Kana, las idols son populares en la escuela. Toru tiene ídolos a los que adorar, pero a mí no me interesan esas cosas. Un momento, ya sé, solo debo convertir a Natsu en un idol. Dije, olvídalo, Toru, no seas tímido. Natsu, con tu voz conquistarás el mundo. Dije, no, corriendo. Toru me siguió a agarrarme. Kana llamó a Kobayashi. Kana, Kobayashi regresa pronto. Toru está por capturar a Natsu, Kobayashi, que corriendo a casa, ¿qué pasó? Toru, amor, beso, lamida, beso, amor, beso, lamida, beso, como quiero a mi Natsu, amor, beso, lamida, beso, amor, beso, lamida, beso, como quiero a mi Natsu, vio que estaba atado a una silla, dije, ¿qué tortura es esta? Toru, amor, lamida, beso, Kobayashi, ¿qué es esto? Kana, Toru no ha dejado de hacer y mostrarnos productos de Natsu. Y Lulu, y no deja de cantar, qué fuerza de voluntad tiene Natsu para resistir por horas. Toru, Natsu, los pasatiempos son lo máximo, me agarro bailando. Kobayashi, yo me pongo igual con mi cariño cuando estoy ebria, sería un descaro reprochárselo. Dije, ayuda, al día siguiente estaba jugando con los niños y Lulu estaba durmiendo en mi pierna. Shouta, ya cumplí con los requisitos, solo debo llegar a la meta. Kana, Natsu, ¿qué hacemos? Dije, déjamelo a mí, lanzando el dado, sacando un 6. Shouta, pero. Dije, meta, Saikawa, ese es mi Natsu. Shouta, ¿cómo puede ser? Dije, lo siento, pero la suerte está de mi lado. Saikawa, le transfiero mis activos a Natsu. Shouta, que eso es trampa. Saikawa, todo lo mío es de Natsu, mi corazón, mi cuerpo y mi todo a mi rey. Kana, adórenlo. Dije, ¿cómo llegamos a esto? Al día siguiente, dije, oh, este código tiene una estructura muy limpia, lo hiciste tú, Elma. Elma, si tiene algo de malo. Dije, para nada, estás progresando muy bien, Elma, bueno, te lo debo a ti por enseñarme.
Dije como esperaba de una dragona, somos muy talentosos en todo, sigue así. Elma, Elma, ¿qué me estás elogiando? Dije, claro, te lo mereces, gran trabajo Elma, Elma, ahora pueden contar conmigo. Dije, oh, eso piensas, entonces comienza con esto. Elma, bien, dije, y esto, Elma, bien, dije, esto también, Elma, bien, dije, y esto, 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 esto y esto. Elma, me estás pidiendo demasiado. Dije, para nada, esto es lo que deberías hacer normalmente, he estado ayudando a mi reina con tu parte en lo que servías el té, le ayudo a mi reina para aligerar su trabajo desde que me fui. Elma, eso es extraordinario. Dije, sí, yo antes era el pilar. Elma, pilar, eras antes el pilar. Dije, sí, pero cuando me fui el nuevo pilar es mi reina. Elma, Natsu, te desafío a un duelo. Dije, Elma, que sea un combate justo. Dije, ¿a qué viene eso? Pero está bien, en la noche en casa, Toru, Elma siempre ha sido así. Kobayashi, creo que comienzo a entenderte un poco, Toru siempre me desafía por cualquier cosa, pruebas de fuerza, quién tiene la cola más larga, quién es más veloz, o quién es la primera en hacer que un viajero se quite la capa. Dije, en resumen, siempre juegan juntas, qué buenas amigas, yo hacía lo mismo antes, Toru, para nada, lo normal es que intentemos matarnos. Natsu, ten mucho cuidado con Elma, tienes la mirada penetrante de la facción del caos. Dije, tan afilada es mi mirada. Kobayashi, cuando estás enojado sí que la tienes. Hasta aquí este capítulo. Y envío un gran saludo y abrazo al Nakama Rango SS, el guachote. Sos un crack, amigo. Gracias por ser miembro del canal.